Amarrada al puerto de Tazacorte, la flota pesquera de esta parte de la isla lleva un mes sin salir a faenar. Si no, el pescado tenía algo. Nosotros otras veces hemos hecho captura más o menos, otros años por año, pero ya de hace 2 meses para acá empezó el pescado a menos, y esto, y nada. Y no sabía los pueblos que era, hasta que apareció esto. Son barcos atuneros, pero en abril se les terminó la cuota. Desde entonces pescaban en la orilla, justo donde ahora está la Fajana. Esa zona va a estar tiempo y que no se va a poder ir a hacer nada dentro, ni pescar. No sé si eso contaminará el mar, los peces. Pero si hay una historia especialmente dura, es la de César, el patrón de la cofradía. O sea, el volcán ha sido ya la gota que colmó el vaso. Además de su trabajo, ha perdido la casa en la que vivía con sus padres. Quedó sepultada por la colada el primer día. A 1 kilómetro de su vivienda, el volcán entró en erupción. No nos dio tiempo de quitar nada, o sea, nada. Nada es ni los calcetines. Ahora vive en casa de una amiga de su mujer. A pesar de la desgracia, se mantiene entero. Si llega uno a mis padres y tienes que tú ponerte fuerte para que ellos se sostengan en ti, ¿no? No queda de otra. César es escéptico. Cuando vea las ayudas, las creerá. Todo es parte, asegura, de una pesadilla que solo acaba de empezar.